Y agradecemos mucho la comunicación de Miguel Rivas, él es director de Santuarios Marinos de Oceana. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Obviamente es muy importante hablar de esta revitalización que se necesita de los mares, pero también es importante hablar de la actividad que nosotros como humanos en pequeña escala tenemos y qué podemos hacer también para mejorar. Claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como ustedes bien mencionan, hoy 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, un día particular que en Oceana, la mayor organización del mundo dedicada a la protección y conservación de los océanos de manera exclusiva, es un día de fiesta. Nosotros lo que queremos hoy día es invitar a la gente a reflexionar sobre estos datos que ustedes estaban dando, esto de que al menos una de cada dos bocanadas de aire que tomamos para oxigenar nuestros pulmones dependen directamente de el oxígeno que se produce por la fotosíntesis de algas, del fitoplancton, y lo que queremos es reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestros océanos, ¿no? Cada vez los hemos convertido en unos basureros, ¿no? Creemos que ahí la basura simplemente desaparece, también los tenemos con sobrepesca, con contaminación, y ahí es donde queremos reflexionar en este punto, siendo el Día Mundial de los Océanos, diciendo que podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer muchas acciones personales, como ustedes bien decían, nos sumamos a este llamado a hacer acciones personales que se sumen a acciones colectivas por el bien de los océanos, pero también necesitamos hacer llamados a los gobiernos, ¿no? A las instituciones del país para conservarlos, entendiendo que sin azul no hay verde. Básicamente la conservación y cualquier tipo de conservación de nuestros ambientes en México y el mundo pasa por conservar de mejor forma los océanos. Uno de los datos que más me llamó la atención es que el 50% o casi el 50% del oxígeno se produce o se filtra en los océanos, no en los bosques. Háblanos de esto. Sí, es más, incluso hay quienes plantean que esta cifra está entre el 50 y el 70%, ¿no? Okay. Que los bosques en general del mundo producen una cantidad de oxígeno que equivale alrededor del 23%. Ahora, no por ello no hay que proteger los bosques, claramente son de gran importancia y de gran impacto en la biodiversidad, pero los océanos como tal no los hemos dimensionado a tal punto de que entre el 50 y el 70% del aire que respiramos viene de ahí. Pero no solo eso, sino que también el 80% de la vida marina, de la vida, en el planeta viene de la parte marina, ¿no? El 80% de la biodiversidad del planeta viene de los océanos. Y pues contando ahí como una anécdota, en cuando se mandó la nave del Voyager, ¿no? Y se miró hacia el planeta a la altura de Júpiter, lo que se vio desde el espacio exterior es un pequeño punto azul pálido, como se llamó ahí por Carl Sagan. Ese color característico, ese azul pálido, se debe a los océanos. El planeta Tierra tiene el 71% de su superficie en los océanos y la vida misma se originó en los océanos. Entonces, protegerlos es una misión que tenemos hoy y que hacemos un llamado urgente a la autoridad, a los y las ciudadanas, a proteger los océanos y conservarlos de mejor manera. Oye, Miguel, y déjame te lo pregunto de la siguiente manera. Este daño que hemos hecho al ecosistema marino, ¿es en este momento reversible o estamos llegando como a un límite en el que ya no haya vuelta atrás? A ver, es cierto que muchos investigadores y muchos estudios hablan de este punto de no retorno, ¿no? Que hemos alcanzado este punto de no retorno, sobre todo en términos de emisiones. Sin embargo, los océanos han sido nuestro aliado. Hay quienes calculan que el 90% del calor extra que tenemos producto del cambio climático global es absorbido por los océanos. E incluso ustedes lo mencionaban, un 30%, un tercio de las emisiones que generamos de carbono a la atmósfera están siendo absorbidas por los océanos. El problema es que lo que evidencia la ciencia es que estos océanos están llegando a un límite. Se han calentado al menos 0.1 grados en los últimos años, ¿no? Y esto significa que océanos más calientes son menos productivos y océanos más calientes son más ácidos. Eso significa que todos los animales calcáreos, como los que generan concha o los mismos arrecifes, desaparecen porque los océanos se vuelven cada vez más ácidos, ¿no? Entonces, estamos en un punto de inflexión, diría yo,
que es el punto culmine en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones son decisiones de país, son decisiones de política internacional, cómo reducir las emisiones, pero también son acciones personales, acciones colectivas en las cuales nos sumamos, como por ejemplo usar cada vez menos plástico, sobre todo este de un solo uso, ¿no? Que termina afectando al 90% de las aves, a uno de cada tres tortugas marinas, ¿no? Son cosas que nosotros podemos hacer por los océanos, ser turistas responsables, consumir pescados y mariscos que no estén en veda, es decir, que informarnos sobre los tiempos de pesca es importante para poder hacer un consumo responsable de los productos del mar. Esas son algunas acciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista personal. Miguel Rivas, pues tú eres director del Santuarios Marinos en Oceana. Qué importante lo que estás diciendo y qué importante también al respecto hablar de la temperatura de los océanos. Mucho se habla de la contaminación de los plásticos, de la extinción de especies, pero no de la temperatura. Te agradecemos muchísimo por las palabras y nos lo llevamos de tarea. Pequeñas acciones pueden contribuir en mucho. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, bonito día. Y mira, Paula, déjame compartirte y compartirles una reflexión. A mí, en la medida de lo posible, me gusta bucear. Okay. No soy experto, no tengo certificación ni nada, pero sí como una actividad turística. Y de las primeras veces que lo hice, hubo una frase que me gustó mucho de un instructor, del instructor que tuve, y me decía, no importa si escalas la montaña más alta del mundo, no importa qué tanto vueles o qué tantos caminos a nivel tierra recorras, si verdaderamente quieres conocer tu planeta, debes sumergirte. Qué bonito. Más del 70% del planeta está en los océanos. Y de verdad que, bueno, a mí me encanta el mar, me fascina y los contrastes. Tengo dos anécdotas. En Acapulco, tú sabes que es una de las playas más visitadas, pero también más contaminadas. Uh-huh. Y en la misma semana me tocó que se me estrellara un pañal mientras nadaba en el mar. Y a los dos días estaba nadando y pensé que era un buzo y era una tortuga gigante. O sea, a escasos metros de la orilla. Entonces, pues hay que poner nuestro granito de arena, caray. Totalmente.